Hola, bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy estamos acá en Piñeiro. Vinimos a un campo a grabar, un lugar hermoso donde se hizo un loteo. Se llama La Toscana. Vinimos, armamos todo nuestro equipamiento de fuegos y ya tenemos de todo para empezar a cocinar. Vamos a hacer una receta muy rica, muy fácil y un poco novedosa para algunos. Vamos a hacer unos pechitos de cerdo, unas costillitas, llamadas ribs también, que estas las usamos mucho, es un corte muy tradicional. En este caso son paladini, por supuesto. Recordá que todos los productos de cerdo que hace esta empresa de alimentos son buenísimos, y no solo de cerdo, también hay una línea de quesos, pastas. Es una empresa de alimentos que tiene de todo. Vamos a cocinar estos pechitos de cerdo acá, en unos ganchos que tenemos en esta parrilla. Tenemos una estructura con unos ganchos, los vamos a colgar y los vamos a dejar ahumar con el fuego que va saliendo directamente desde este lugar, desde el diablillo. Como hoy tenemos viento y el viento viene de este lado, esta zona está muy caliente y se empieza a ir, se empieza a perder recién acá el fuego. Entonces nosotros vamos a cocinar desde arriba del fuego hasta esta parte más o menos, que es la que recibe buen calor, y si ustedes ven el humo, va a ir ahumando las carnes que van a estar colgadas. Así que después vamos a acomodar los ganchos en base al calor que tengamos, pero antes empezamos a preparar las carnes, y la vamos a preparar de esta manera. Con un cuchillo bastante pequeño hacemos un tajo entre las costillas, entre los huesos, y ahí vamos a pasar un hilo de algodón o hilo choricero, llámese como quiera. Lo vamos a cortar bastante largo. Lo colocamos dentro del tajo que le hicimos a la carne y lo pasamos. Esto es como enhebrar una aguja. ¿Sí? Una vez que tenemos el hilo pasado y los pechitos de cerdo ya atados, le vamos a hacer un nudo para que quede circular y fácil de colgar en el gancho. Y ahora vamos a regular el nudo dependiendo la temperatura que tengamos en el diablillo. ¿Cómo lo vamos a condimentar? Ahora, en principio, con una sal ahumada que tengo con hierbas. Vamos a poner un poco de sal al lado del hueso, lo damos vuelta, y un poquito más del lado de la carne. Lo masajeamos un poco para que se penetre, para que inyecte esta sal en la carne. Y después lo vamos a ir pintando con una salmuera que vamos a hacer más adelante. Entonces, con este pechito de cerdo, yo me voy a venir a las brasas y les muestro cómo colgarlo para que se empiece a ahumar, para que se empiece a cocinar, y después vamos a ir colgando el resto. Tenemos, en este caso, tenemos quebracho. Vamos a ver dónde tenemos buena temperatura. Este se me enredó un poco. Ahí estamos. Donde tenemos buena temperatura para que se cocine y se ahume. Acá está bien. Entonces lo vamos a colgar a esta altura. El hilo lo dejamos un poco largo para regular, pero sabemos que ahí, acá ya lo tenemos un poco más corto. Damos una vuelta, le hacemos un nudo. Ahí. Y lo tenemos en una línea donde el fuego nos va calentando de a poco los pechitos de cerdo, ¿sí? Entonces estos se van a cocinar lentamente, se van a ahumar, va a tener buen sabor y se van a ir desgrasando. Yo acá tengo una bandeja que la vamos a correr, pero quiero que se desgrasen abajo, en el fondo de la parrilla. Vamos a ir manteniendo el fuego de leña constantemente para que esto se ahume. Con el viento van a ir circulando, se van a ir desgrasando y van a quedar sabrosos. Le vamos a poner unos troncos más para que tenga buena llama, una linda leña. Tiene que ser una leña aromática, ¿sí? Y lo importante del ahumado es que ya vamos a saber, miren cómo el humo pasa justo por la línea de donde tenemos colgado el pechito de cerdo. Así tiene que ser. Va a ahumar, el humo se va a escapar y va a quedar ese sabor bien intenso. Vamos a empezar a cortar todas las costillitas
para empezar a clavarle los hilos, lo salamos y lo vamos a empezar a cocinar. Antes les muestro esta mesa, este tablón que nos hicieron la gente de BGL Amoblamientos, que es una madera nueva, es como una melamina que tiene las vetas de la madera, que realmente parece madera real, pero es una nueva melamina muy liviana, muy fácil de trabajar, que queda muy linda. Así que muchas gracias a la gente de BGL que nos hizo estos muebles. Vamos a seguir uno a uno con estos pechitos de cerdo hasta que los tengamos todos atados, colgados y saborizados, para empezar a hacer la salmuera para ir pintando en el momento de la cocción. Y vamos a empezar a cocinar unos vegetales que van a acompañar este platazo que hacemos hoy acá en la Toscana, en este lugar hermoso donde vinimos a grabar hoy. Que tenemos los pechitos de cerdo ya colgados, que se están ahumando, están girando por el viento, eso está muy bueno. Vamos a buscar unos vegetales. Acá tenemos un poco de todo. Hay papa, choclo, zucchini, limones, tomates y tengo algo más. A ver, vamos a traer todo y ahora vamos a elegir. Y acá tenemos cebolla, pimientos, berenjenas. Vamos a elegir algunos vegetales para cocinar a la plancha. ¿Cómo podemos cocinar estos vegetales? Directamente arriba del fuego, a la plancha, a la parrilla. Los podemos agujerear y colgar al igual que las carnes. Eso no hay problema, lo pueden cocinar de la forma que quieran. Así que nosotros vamos a buscar algunas berenjenas, cebollas y pimientos. Los vamos a cortar en gajos y lo vamos a hacer a la plancha. Algunos zucchinis también. Y el limón, por ejemplo, lo voy a agujerear y lo voy a colgar al fuego para que el limón se ablande y después le saquemos el jugo bien fácil, ¿sí? Así vamos a optimizar bien el limón. Dato importante. Tenés que comprar utensilios, regalos, si a alguien de tu familia le gusta la parrilla, le gusta el asado, le gusta la cocina. Bazar Celta es el lugar, Mendoza 3725 en la ciudad de Rosario, en pleno barrio Chesortu. Llegás al bazar de la familia y encontrás de todo, acércate. Vamos a cortar la berenjena, primero le vamos a sacar el tallo y la vamos a cortar a lo largo. Primero la corto al medio. Y después vamos a hacer unas fetas, así para que nos quede la berenjena completa. Pero ¿qué pasa con este producto? Si yo lo cocino en la plancha o en la parrilla directamente, va a quedar bien seco como un cartón. Entonces, para que quede rico, sabroso, le vamos a hacer unos pequeños tajos. Luego le vamos a agregar aceite de oliva para que ingrese dentro de estos tajitos que nosotros le hicimos. No lo traspasamos, solamente un pedazo. Y lo vamos a cocinar a la plancha para que se impregne, porque la berenjena es como una esponja. Va a absorber, absorbe los líquidos, las grasas y le va a quedar muchísimo sabor dentro del producto, ¿sí? Así que a la berenjena le hacemos todos estos cortes. Después vamos a cortar cebollas en rodajas, pimientos en gajos y lo vamos a cocinar directamente. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974.
al limón le hicimos un tajo. Ahí, lo dejamos como un collarcito, un colgante, un collar de limón. Así lo vamos a colgar en uno de los ganchos. Tenemos berenjena, cebolla, pimiento, tomate y papas ya cortados, que los vamos a llevar a esta plancha que ya tiene temperatura. El limón lo vamos a colgar junto a alguna carne, que vaya tomando temperatura, porque con este limón vamos a condimentar los pechitos de cerdo. Vamos a venir con berenjenas, que le vamos a poner el aceite de oliva, acá en esta parte más cerca de los pechitos de cerdo. Va volando un poco de brasa y sal. Le ponemos una buena cantidad de aceite de oliva. Vamos a venir con las berenjenas para que se impregnen. Primero de este lado y ahora arriba le vamos a poner un poquito más. Que vaya tomando aceite. Ahí va. Y al resto de los vegetales solamente los vamos a asar. Vamos a traer las papas y los pimientos. Hoy se consume muchísima más cantidad de vegetales asados, ¿eh? Esto es buenísimo. Los vegetales son muy ricos y sobre todo si son vegetales de temporada, vegetales de estación. Recordá que los productos que no son de estación los vas a pagar mucho más caro, ¿sí? Los que están fuera de temporada. Y no son ricos, son de invernadero, están en cámaras de frío, así que lo importante es consumir vegetales de estación, verduras de estación. Hay que preguntar un poco los precios también. Con cosas muy simples podemos hacer recetas muy ricas, muy sabrosas. Vamos a poner cebollas. Me va a quedar alguna afuera, que la vamos a poner a la parrilla. Y también tengo unos tomates, que estos tomates los voy a dejar a un costado para colocarlos al final. Los voy a hacer asados, se van a quemar, pero al tener tanta cantidad de agua en su interior, se van a hacer muy rápido, se van a deshacer, y por eso los quiero hacer muy a último momento. No lleva la misma cocción en una plancha o en un fuego una papa que un tomate, ¿sí? Es por la cantidad de agua que tiene en su interior. Yo ahora, para ir cortando la mañana, les muestro. Tenemos un limoncito. Vamos a cortar una, dos rodajas. Acá tengo un aperitivo italiano con hielo que le vamos a colocar. Uno, dos limoncitos, ahí. Y este es el momento del aperitivo. Una buena soda, en este caso, Soda Social es la que me acompaña en todos los aperitivos, la que me acompaña en todos lados. 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido en sodio, una buena compañía. Con este aperitivo voy a ver cómo vienen los pechitos de cerdos. Vienen muy bien, se van cocinando, ven que ya están tostados. Yo ahora los voy a regular, más arriba, más abajo, dependiendo cómo les va dando el calor. Este producto así, ahumado, desgrasado, es espectacular. Ahora vamos a buscar una sartencita, le vamos a poner vino blanco, limón, ajo y mostaza. Esas tres cosas para que se cocinen un ratito y vamos a empezar a pintar los pechitos una vez que están desgrasados para darle el sabor final y acompañar estos vegetales riquísimos que estamos haciendo hoy acá en este lugar hermoso que vinimos a hacer Sabores de Campo. Te recuerdo que si querés estos cortes de carne podés ir a Carnes del Abasto, calle Cochabamba, entre España y Presidente Roca. Ahí vas a encontrar la boutique de la carne. Ranas, corderos, ciervos, cualquier corte como vos lo quieras y lo pidas, ahí en Carnes del Abasto lo vas a conseguir. Recordá, Cochabamba entre España y Presidente Roca. Y aparte, productos de primera. Vamos a ir a ver un pequeño clip de la gente de América Inca que hace unos frentes parrilleros para renovar tu quincho, tu casa, que te van a quedar fantásticos. Mirá y ya seguimos con este excelente programa que se llama Sabores de Campo.
Diseños personalizados, combinaciones exclusivas para crear equipamientos únicos e irrepetibles. Frentes parrilleros América Inca, hechos a tu medida. Marbavik tiene encurtidos espectaculares en todos los supermercados del país. Ahora vamos a vaciar un frasco de aceitunas y voy comiéndome unas aceitunas a llevar estos tomates a la plancha. Recordá, Marbavik tiene coliflores, aceitunas, escabeches, encurtidos de todo tipo, en vinagre, aceto balsámico, ya lo vas a ver en la góndola de cualquier supermercado. Así que comiéndome una aceituna, me voy a llevar los tomates y a la vuelta lo vamos a tener a Federico, que seguramente nos va a traer un buen vino para maridar este plato que hicimos hoy en Sabores de Campo. Bueno, bienvenido Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento. Que viniste con un vaso divertido, novedoso. ¿Eh? Viste que estábamos ahí probando si se volcaba o no se volcaba, es divertido. ¿Se volcó? No, se mantiene. Hay que tener cierta cautela y tampoco andamos viendo la mesa porque no es un barco, pero... Está muy bueno, ¿eh? Es parte, viste, de toda una estrategia de una marca bastante disruptiva como es esta marca Cadabra, de, uh-huh, de Estancia Mendoza, que apunta obviamente a un segmento de público joven, con vinos de muy buena relación precio-calidad, o sea, por debajo de los 100 pesos podés encontrar tanto el Malbec, el Cabernet Sauvignon como el que abrimos, o el Blend, este, vinos de muy buena calidad y con toda una comunicación muy, muy novedosa, muy aggiornada a las nuevas tecnologías. Es la primera marca de vino de toda la región que incorpora lo que es la realidad aumentada. Vos podés, con una aplicación que te bajás en el celu, en tu teléfono inteligente, escanear la etiqueta o incluso el aviso, el posteo de Facebook y ver cómo el muñequito cobra vida y te cuenta algunas cosas del vino y a su vez te permite llenar un formulario para ganar premios como a lo mejor estos vasos, que podemos ver si conseguimos alguno para sortear o viajes y un montón de premios que una marca innovadora, como casi toda la estrategia de Estancia Mendoza, pero en este caso de Cadabra mucho más manifiesta, ¿no? Esta innovación en todo el desarrollo de la comunicación. Y lo bueno de estas marcas así que apuntan a un público joven es que le hacen muy bien al mundo del vino, ¿no? Porque el vino ha caído mucho el consumo desde la década del 70, donde estábamos cerca de 90 litros per cápita, a hoy, que estamos arriba de los 20 cortos, 22, 23 litros por persona al año. Estas estrategias de vino barato a buen precio, con calidad y con cercanía con el consumidor, ayudan a que la gente se reencuentre un poco con esta bebida que tiene tanto valor cultural, que da tanto trabajo hacerla y que es tan linda para compartir en reuniones sociales. Así que
bienvenida a esta propuesta, ¿no? Para sumar gente al vino, para, sí, claro, para, como por arte de magia, acá en este caso de Cadabra, que los jóvenes consumidores se acerquen y descubran que hay un producto, no, aparte, lindo para compartir. Es espectacular. ¿Te gustó el plato? Muy bueno, bueno. Está muy bueno. Esas no fallan. Y bueno, ahumadas, bueno, colgadas, desgrasadas, realmente son muy buenas. Uh-huh. El huevo al final arriba de las siempre, vegetales, sabés que siempre va bien. La yema siempre bien crudita. El huevo frito, para que ahora, hasta en la sopa, queda bien. Siempre. Bien, no siempre. El huevo tiene mala prensa y al final es muy bueno. En proteínas, en vitaminas. Le hacían mala fama al colesterol. Claro. Y hoy es un... baja el colesterol malo, uh-huh, sube el colesterol bueno. Es realmente un está productazo bueno, que, por supuesto, yo le tengo que mandar un saludo a la gente de Praver, uh-huh, que es distribuidora mayorista y minorista de huevos, aves, lechones, tienen de todo. Así que al lado del mercado de concentración de Fisherton. Impecable. Como siempre, para coronar nuestros platos. Seguro, plazos, un huevito, sí, ahí. Nos vale, quedamos comiendo nos algo. Nos quedamos con este Cabernet Sauvignon impecable. Un placer. Salud, querido. Fede, muchas gracias. Un gusto, como siempre, por venir. Y a ustedes los espero en el próximo capítulo de Sabores de Campo. Quizá desde un lugar tan lindo como el que estamos hoy. Gracias por los saludos en redes sociales, Facebook, Instagram. Recordá que estamos en Telefe en todo el interior del país y en Telefe Internacional. Así que muchas gracias por todos los saludos que nos dejan todo el tiempo. Hasta la próxima y gracias. Chao. Hacemos un paso a paso por la receta de hoy. Colgamos unas carnes con una sal ahumada especiada y la fuimos ahumando con el calor de las brasas. Hacemos un aderezo con vino tinto, mostaza de Dijon, ajo y limón. La vamos pintando en el momento del desgrasado para que tome buen sabor. Acompañamos la carne con unos vegetales a la plancha: cebolla, pimientos, berenjenas, tomates y papas. Arriba de los vegetales terminamos colocando un huevo a la plancha con la yema bien cruda.